transcurrido desde la apertura de este centro de exposiciones y este ha sido un periodo en el que la Comunidad de Madrid y el Canal de Isabel II han procurado llevar al público una oferta de exposiciones atractivas, variadas y con acreditado rigor científico. Los 144 arcos de este depósito número 4 del Canal de Isabel II rinden un tributo muy especial a uno de los más grandes genios de la historia de la humanidad, a Leonardo da Vinci. La finalidad de la exposición es revelar algunos de los aspectos menos conocidos de su incalculable contribución al arte, a la ingeniería y a la ciencia. Yo quiero destacar que en esta muestra podemos ver 5 dibujos originales de Leonardo da Vinci, procedentes de Venecia y Milán. Y además de estos originales, también podrán ser vistas más de 50 réplicas de máquinas ideadas por Leonardo, que han sido reconstruidas por artesanos italianos y que el público que venga a la exposición va a poder incluso manipular personalmente. En la muestra hay un espacio reservado al mítico retrato de la Mona Lisa, con fotografías de alta definición que permiten desentrañar detalles ocultos del cuadro más enigmático de Leonardo. Nuestra intención es invitar a todos los madrileños, a todos los visitantes que vengan a Madrid, a sumergirse en este particular universo de Leonardo, un humanista embarcado en la aventura del conocimiento.